De la vida creativa. El día de hoy tenemos una persona súper talentosa, nos acompaña Kevin Cuevas. Bienvenido, Kevin. Gracias, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, nos da muchísimo gusto tenerte aquí, te agradecemos el que nos estés regalando un poco de tu tiempo el día de hoy. Y pues vamos a conocer un poquito más a fondo a Kevin, que nos cuente acerca de lo que hace, qué le gusta hacer, a lo que se dedica, en fin, muchísimas cosas. Entonces, pues vamos a comenzar, Kevin. Tú eres arquitecto, ¿cierto? Así es. ¿De dónde egresaste? Lamentablemente. ¿Por qué lamentablemente? Pues la arquitectura tiene sus pros y sus contras, y sobre todo en esta época, creo. No es algo que me fascine. Yo amo la arquitectura. Con el ser arquitecto tengo mis conflictos. Uh-huh. Y pues gracias a eso también he llegado más hacia la ilustración, el dibujo. Ok, muy bien. Pero bueno, sentí feo que hayas dicho lastimosamente. También es Pero, a ver, cuéntanos. Sabemos que te fuiste de intercambio a Francia, ¿no es así? ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Sí, así es. Estuve solo un año. Ok. En París, uh-huh. En Val-de-Seine. Y pues sí, fue una experiencia bonita, pero sobre todo como el sentirme fuera de mi contexto, uh-huh. En una ciudad que desconocía y además sin hablar bien el idioma. Claro. Como que me puso en una situación de ser un extraño, como un observador. Y eso, como siento que te facilita observar otras cosas, como uh-huh. Absorber cosas de la ciudad que cuando tú estás en tu propio contexto muchas veces pasas de largo, no, uh-huh. Ya no te causa ninguna sorpresa. Claro, sí. Y de pronto sacarte de esa atmósfera y meterte en un mundo ajeno es como abrir un poco tus sensaciones y todo para absorber y aprender. Y creo que también ahí fue cuando empecé a cambiar, a adoptar esta costumbre como de habitar las ciudades como un extraño un poco. Uh-huh. Y cuéntanos, ¿cómo es el contraste que te encuentras en un país totalmente diferente a lo que es Pachuca, por ejemplo? ¿Tú
que bueno, diferencias obviamente muchísimas, ¿no? Pero en cuestión a la arquitectura, ¿a ti qué fue lo que más te atrapó de allá? ¿O qué es con lo que más te quedas de aquí? ¿Qué contrastes encontraste? Pues Pachuca siempre me ha parecido una ciudad muy infravalorada, incluso por sus mismos habitantes. Es muy común ver otras ciudades, y bueno, por supuesto París, que es como el cliché de lo que supuestamente debe ser una ciudad bonita y todo. Pero Pachuca no se queda atrás. Quizá puede ser un tanto peculiar, no es una ciudad hermosa, pero algo con lo que peleo mucho con Apocalipsis, por favor, y tal vez después podemos hablar de qué es Apocalipsis, tema. Por favor. Es como el tratar de cuestionar eso que llamamos bello o estético en las ciudades, de tratar de encontrar este potencial que muchas veces existe en ciudades que nos parecen feas o complicadas, y tratar de valorar más cosas que son ajenas a nosotros o son importadas o muchas veces impuestas. En Pachuca tiene, por ejemplo, un gran catálogo de arquitectura industrial de su época minera, que es importantísimo, y está en descuido ese lugar, esos lugares. Hay muchísimos, están por toda la ciudad. Es arquitectura muy peculiar, que además tiene un estilo de otra época que ya no se hace y que se podrían rescatar. Esos predios, además, por encontrarse dispersos en la ciudad, podrían utilizarse como casos de casi acupuntura urbana, como tratar de rescatar algunas colonias. El espacio público es muy deficiente, eso sí, es verdad. Tratar de ver esos pequeños detalles creo que podrían ayudarnos a encontrar, a reencontrar esta ciudad, ¿no? Como a redescubrirla. Y un poco también vernos como ajenos a Pachuca, creo que funcionaría. Así como cuando viajas a otro lado, tener esa actitud un poco de extrañamiento, tratar de cuestionarte las cosas que son más cotidianas y pues ya, y aprender a descubrir nuestra propia ciudad. Sí, creo que eso es algo muy importante, porque como lo comenta Kevin, creo que de tanto que tú ves algo todos los días, te acostumbras, se vuelve monótono, y entonces ya no le encuentras sentido, ya no le encuentras chiste. Pero cuando tú vas justamente a un lugar, o sea, te asombra todo, cuando quizá en tu misma ciudad o en el mismo lugar donde vives, hay incluso cosas mejores. Y creo que no sabemos valorar esa parte. Y creo que en general en todo Hidalgo pasa como eso, de que pues sentimos que Hidalgo no está funcionando, que no está progresando, X cosa. Entonces siempre tratamos de irnos a otro lado, de buscar cosas en otro lado, cuando aquí podemos crear las oportunidades y hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, pues creo que Kevin tiene un buen punto, que es como ir a todos los lugares como un extraño. Eso me pareció una buena frase, una buena filosofía que tiene Kevin. Y pues, bueno, pasando a otro tema, tú tienes un proyecto que se llama Apocalipsis, por favor. Cuéntanos un poquito qué es, por qué el nombre, cuál es como a lo que se dedica tal cual este proyecto. Claro. Pues justamente Apocalipsis, por favor, surgió cuando era estudiante de arquitectura. Un poco con el desencanto de ver cómo se construían las ciudades, muchas veces en complicidad con una arquitectura que no se preocupaba porque la ciudad fuera habitable, sino por generar pues dinero muchas veces, ¿no? Y ok, eso no está mal, pero cuando solo se trata de eso, pues las ciudades se vuelven un desastre. Entonces, yo estudiaba en ese tiempo en la Ciudad de México, estudié en la Facultad de Arquitectura y todavía vivo entre la Ciudad de México y Pachuca, siempre estoy allá para acá. Y bueno, la Ciudad de México es el
Ejemplo perfecto de una ciudad desastrosa, que es increíble y eso es lo que me parece hermoso y que tiene tanto potencial, pero es un desastre. Y la gente, nosotros aprendemos a identificar las ciudades con los desastres, con el desastre. Vamos al cine a ver películas y el desastre siempre ocurre en la ciudad, ¿no? Llega Godzilla, por supuesto, a la ciudad. Los Avengers también destruyen Nueva York muchas veces. Y la ciencia ficción trata mucho de eso, de ese desastre. Y justamente la ciencia ficción te pone en ese papel de extraño, porque te dice, este es el futuro, o esto es otro planeta, o lo que sea. Pero realmente te está dando una crítica de tu propio mundo. Es algo que tú identificas, porque es tu mundo, son problemas que estás viviendo, pero te los pone en una situación en la que te saca de ese contexto, para que lo veas como un extraño. Bueno, así funciona un poco la ciencia ficción. Y Apocalipsis, justo porque la gente dice, bueno, pues, ¿qué puede terminar con este desastre? Pues tal vez un apocalipsis. Y hay filósofos que dicen, por ejemplo, que es más fácil hoy imaginar el fin del mundo que un cambio en el sistema, ¿no? El fin del capitalismo, no sé. Entonces, bueno, ¿cómo logramos volver a imaginar ciudades? ¿Cómo volvemos a cómo recuperamos ese futuro que nos dijeron que era este y ya lo tenemos y no nos gusta? ¿Cómo volver a imaginar otros futuros, tal vez? Algo alternativo a lo que tenemos. ¿Cómo habitar nuestras ciudades utilizando nuestra imaginación y de una manera alternativa en la que podamos estar con mayor armonía con el territorio? No sé, hay muchísimas vertientes que puedes tú imaginar, pero se supone que eso es hoy muy difícil. Entonces es como un juego, porque además de todo, Apocalipsis es curioso porque tiene un origen etimológico similar al de la palabra eucalipto. Okay. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Y es porque, pues, es simplemente la semillita del eucalipto. No sé si has visto, son como unas bolitas con espinas. Sí. Bueno, esas cosas de pronto florecen y se vuelven una flor blanca, hermosa. Y Apocalipsis significa simplemente eso, la revelación de algo que estaba oculto. Entonces, si tú vas por las ciudades tratando de buscar esas revelaciones, pues puedes encontrar tal vez estas cosas que antes veías como un problema, algo que estaba ahí inamovible, y te das cuenta de que es algo con potencial que puedes usar para imaginar otras formas de habitar esta misma ciudad desastrosa. Pero bueno, queremos cambiar eso. Y también es para provocar a la gente, decir apocalipsis y que llame la atención. Y bueno, comenzó como un proyecto de arquitectura, se llamaba Habitar el Apocalipsis, y terminó siendo más un proyecto en el que trato de imaginar la ciudad explorando y dibujando de forma gráfica siempre, mezclando un poco el cómic con la arquitectura y pues a ver qué puede salir de ahí. Sí, de hecho, está súper interesante toda esta cuestión que manejan, toda la identidad gráfica que ellos tienen, porque realmente, o sea, los invito a que chequen sus redes y de verdad es una cosa muy, que sí te causa un impacto visual para empezar, por los colores, el tipo de imagen o de ilustración que ellos manejan. De hecho, aquí tenemos, a ver, ¿esto qué es? Nos trajo una bitácora. Es para una bitácora de viajes o de lo que ustedes quieran. Vean, o sea, tan solo esto, que es, pues sí es como muy, muy de cómic. O sea, realmente es una ilustración muy padre. Y es como fuera de lo común también. O sea, es como lo comenta Kevin, como ver la ciudad desde otra perspectiva. Entonces, ¿tú estás solo en este proyecto? Sí, siempre, ¿sí?, estoy colaborando con más personas. Okay. Y con otros colectivos.
Y al inicio nació como un proyecto colectivo, pero pues actualmente ya soy yo como ilustrador. Uh-huh. Y de hecho algunas personas lo utilizan como mi seudónimo, me llaman a mí Apocalipsis. Ah, ok. Es gracioso, pero, pero pues ya se quedó así. Muy bien. El mejor sabor se logra cuando todos los ingredientes están equilibrados y en armonía. Nos esforzamos en plasmar esta idea no solo en cada uno de nuestros platillos, sino también en la forma en que convivimos con nuestro equipo de trabajo y nuestros clientes. En Little Waffle Street, estamos comprometidos con respetar los derechos de cada miembro que conforma esta gran familia. Sabemos que tanto hombres como mujeres merecen desenvolverse en un ambiente seguro, amigable y cálido, para que así todos podamos disfrutar las pequeñas delicias de la vida. Bueno, y cuéntanos también esta parte de, pues al final eres un emprendedor, ¿no? Porque pues estás manejando todo esto de tu marca, estás creando contenido, y para ti, ¿qué tan difícil o cómo ha sido tu experiencia de estar emprendiendo? Ya, pues ha sido un proceso muy extraño porque pues yo empecé siendo arquitecto, tratando de ser arquitecto, y poco a poco como que la vida me fue llevando hacia esto que hacía bien. Lo de dibujar las ciudades es algo que aprendí también siendo arquitecto, no lo puedo quitar. Y fue hasta, creo que cuando dejé de intentar entrar a la arquitectura y dije, bueno, pues quiero solamente aprender de la ciudad dibujando. Y empecé también, me empezaron a pedir ilustraciones. Empecé a hacer ilustraciones para algunos cafés también. Y comencé a utilizar Apocalipsis, por favor, como una marca también de pequeños objetos, de diseño. Y pues para vender mi trabajo, prints, etc. Entonces empecé a ir a bazares de diseño. Y eso funcionó bastante bien porque la gente empezó a conocerme. Y a partir de entonces, pues todo afortunadamente ha ido creciendo. Y sí, no ha sido fácil, ha sido lento. Claro. Pero es algo que disfruto mucho y es algo que me hace muy feliz poder dibujar y que la gente disfrute de estas cosas que dibujo. Y pues ya. Y ahí voy. Ahí voy poco a poco. Esa es la actitud, ¿no? Y también es algo que comentó Kevin muy importante, que es como darte cuenta en lo que eres bueno y en lo que te gusta. O sea, porque una cosa es que hayas terminado de estudiar X y otra muy diferente que te guste y que seas bueno o que tengas talento para hacerlo. Porque creo que si encuentras vocación en otro lado y tu carrera profesional te ayudó para llegar ahí, también es válido y es algo con lo que muchos nos enfrentamos, que es esta parte de, pues, como romper esa barrera de dedicarte de lleno a lo que tú estudiaste, ¿no? Creo que mientras te guste, te apasione, lo vas a hacer todavía mejor, aunque no sea de tal cual lo que fue tu carrera. Entonces, yo creo que eso es muy importante y, pues, yo se los doy como consejo de que pues busquen realmente su vocación en lo que son buenos, porque al final de cuentas es a lo que se van a dedicar, quizá no siempre, pero sí gran parte de su vida, ¿no? Entonces, pues me da gusto que tú hayas como encontrado lo que realmente te gusta y que la estés rompiendo, porque al final lo estás haciendo. Y pues qué bueno que vas ahí, y como dices, poco a poco, pero pues el punto es llegar y no como dejar ahí todo tirado, todo abandonado, ¿no? Entonces eso es muy importante y pues me alegro mucho por ti, Kevin. Creo que también he sido muy necio, porque obviamente tienes detrás toda una carrera de arquitecto y la gente te dice, no, pues
Claro. ¿Cómo vas a hacer ahora dibujitos? Y pues no, también, o sea, yo no dejo de lado la arquitectura porque finalmente esto que hago es eso, pero hacia otro lado. Sí, dirigido hacia otra perspectiva. Ajá. Pero sí he sido muy necio de decir, yo quiero hacer esto y en esto me va a ir bien, me tiene que ir bien porque es lo que quiero hacer. Y también creo que esa actitud me ha ayudado, porque si le hubiera hecho caso a toda la gente a la que le contaba mis planes, yo creo que no lo habría hecho, no me habría aventado. Sí, es que igual eso es algo que siempre, o sea, el hate que te tira la gente por dedicarte a algo quizá diferente, pero es como se los dije hace un rato, o sea, al final de cuentas, tu carrera profesional te llevó a hacer lo que estás haciendo. Entonces no tienes por qué dejarte llevar por esos malos comentarios o de decir, no, pero es que ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir mis papás, mis amigos? X, o sea, de verdad que eso es lo que tienen ustedes que dejar a un lado y seguir con lo que les apasiona y con lo que les gusta hacer. Porque de verdad que si nos dejáramos influenciar por lo que dice la gente, pues no, amigos, de verdad que no llegaremos a ningún lado. Entonces, pues qué bueno que haya sido, digamos, necio, pero creo que más allá de la palabra necio, yo lo diría como, no sé, como más apasionado, ¿no? Porque es como de, no, yo voy a seguir con lo que me gusta y no voy a dejar que los demás influyan en mí. Entonces, me da gusto que no hayas dejado como que esas malas vibras te echaran para atrás todo lo que tú tenías en mente. Sí. Y bueno, ya como último punto, ¿cómo es esta parte de colaborar? O sea, porque muchas veces nosotros, los creativos en general, no queremos justamente esta parte de colaborar con alguien más o así, porque ya sabes que el robo de ideas y esta cuestión. Entonces, para empezar, eso es un mal punto. Uh-huh. Pero, ¿a ti cómo te ha funcionado esto? ¿Cómo es esto de colaborar para crecer? Más allá de competir o cosas así. Claro. Para ti, ¿cómo es esto, este proceso? Pues, hablando de imaginar otros futuros, creo que el futuro que tenemos, que nos enseñaron, es justamente este tipo de competencia todo el tiempo, de una pelea constante, de hacer las cosas con fuerza, velocidad y ser productivo todo el tiempo. Y bueno, imaginar otro futuro implicaría pensar en qué pasa si haces todo eso a un lado. Y bueno, para mí la colaboración es totalmente, es todo, porque también es una forma de crecer totalmente y una forma de hacerlo además acompañado, creando una comunidad. Y la palabra comunidad es importantísima en cualquier ciudad. Si tú quieres acabar con el desastre de las ciudades, tienes que pensar siempre en comunidad hoy, sobre todo hoy. Y bueno, además creo que es bastante ingenuo pensar que lo que hacemos nosotros personalmente puede no alimentarse de otras cosas, ¿no? O yo creo que colaborando es cuando nacen mejores ideas. Sí, mejores. Y tal vez hasta pensándolo, creo que todo es parte de una colaboración. Yo no creo que haya cosas que se te ocurran solo a ti. Tan solo el tener este tipo de conversaciones todo el tiempo, platicar con tus amigos, pues ya es como un intercambio de ideas. Y bueno, trabajar junto con gente que se dedica a hacer lo mismo que tú, pues también es un gran potencial, es la forma de crecer y de crear comunidad, sí. Sí. Por completo. El reality de diseño dio un giro de 180 grados. No puedes perderte esta nueva experiencia. Los creativos que ponen al descubierto sus mentes.
podrás ver todo lo que implica el proceso de diseño. Aquí no hay equipos y todo puede pasar. Los problemas de uno son problema de todos. Tenemos infiltrados que sembrarán las semillas de la discordia. Estarán en una casa que permanece con los ojos abiertos. Que el diseño comience. Prototypes Red House. Sueños llevados al límite. Sí, pues por supuesto, porque digo, quizá nosotros creemos que pues podemos hacer todo o que tenemos las mejores ideas, pero no, cuando tú te sientas a platicar con alguien, a compartir proyectos o cosas así, siempre sale algo mejor. Siempre, o sea, como dicen por ahí, dos cabezas piensan mejor que una, entonces imagínense muchas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante esta parte de la colaboración, de crear comunidades, como pues lo es esto que estamos haciendo justo ahorita, ¿no? Creando comunidades creativas, intercambiando ideas, intercambiando experiencias, y no sé, yo estoy segura que de esto a alguien le va a servir algo y les va a ayudar para algo, a empezar algo o lo que ustedes quieran. Entonces, siempre es importante buscar el apoyo o ideas de otras personas, porque puede ser que salga algo mucho mejor de lo que tú estabas planeando inicialmente. Entonces, no se cierren a compartir, a conocer. Entonces, creo que eso es un punto muy importante, que no se cierren, que no se cierren y que exploren más cosas, a más gente, más lugares, y van a ver que van a salir cosas muy, muy interesantes de todo eso. Entonces, pues ya por último, Kevin, ¿cuál sería tu filosofía de vida o algún consejo que nos quieras dar? Algo ya como fin de toda esta conversación que acabamos de tener. Bueno, pues no sé si tenga que ver tanto con el diseño, pero creo que a mí me gusta mucho escuchar a la gente siempre, lo que tienen que decir, y bueno, eso es muy diferente a hacer caso a lo que te dicen, pero primero creo que siempre escuchar. Y el conocer nuestras ciudades, el volver a descubrirlas, implica mucho eso, porque las ciudades somos finalmente quienes las habitamos. Y creo que es un buen punto de partida para conocer una ciudad, empezar a escuchar a la gente. Bueno, pues sí, tiene mucha razón, Kevin. Es como lo comentaba yo hace un rato, ¿no? El punto de colaborar, de escuchar, de compartir, de conocer. Entonces, todo este conjunto siempre nos va a resultar algo atractivo hacia algo, y siempre van a tener algo nuevo que aprender todos los días, de verdad. O sea, ustedes vayan, conozcan, escuchen, platiquen, hagan lo que ustedes quieran, pero de verdad que tienen que empezar en ese momento a desarrollar ideas, a crear nuevas cosas. Entonces, pues eso es todo por hoy. Le agradecemos mucho a Kevin su tiempo, de verdad, a nombre de Todos Somos Diseño. Te agradecemos el que hayas estado un ratito aquí con nosotros. Ojalá que podamos colaborar en alguna otra ocasión, ¿por qué no? Sí, claro que sí. Gracias a ustedes también por invitarme. No. Sabes que eres bienvenido. Entonces, pues eso es todo y nos vemos la próxima. Without a word, let me show you paint with a hand, an air of blue. Pulses will change and people will move. People will change your own.
to